Y ahora vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Nos vamos rumbo al Hospital Materno Infantil. Javier Germinario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Claro, desde que comenzamos esta edición y en los últimos 60 días venimos hablando casi exclusivamente, cuando hablamos del abordaje sanitario, del coronavirus. Ahora fíjate cómo hizo falta detenernos en otras de las situaciones que tal vez son parte de nuestra vida cotidiana, pero atravesadas por esta pandemia y por el aislamiento, se van modificando, se van alterando el tema de los partos y de los nacimientos, como comenzábamos a compartir, pero también otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo la gripe cuando afecta a los niños. ¿No? Sin dudas, y para ello siempre, habitualmente, hay campañas antigripales, Javier, que este año se adelantaron por esta situación de pandemia, sobre todo para los grupos de riesgo como son los adultos mayores. Pero ¿qué pasa con los chicos? Claro, bueno, las campañas están en pleno desarrollo, son una de las estrategias. La otra tiene que ver con la recomendación de los pediatras. Históricamente podía pasar que el pediatra a un niño o a una niña le recomendara la vacunación antigripal, pero otro con un criterio distinto, tal vez a partir de una situación inmunológica diferente de ese pequeño paciente, desaconsejara la vacunación antigripal. A eso, Martín, además, sí, hay que agregar qué es lo que pasa en este invierno particular, a que estamos por ingresar, sin clases, sin circulación casi de niños y niñas, porque justamente están en el aislamiento. De todo esto vamos a hablar con uno de los directivos del Hospital Materno Infantil, el doctor Miguel José. En principio, doctor, para agradecerle y para compartir eso que usted nos decía antes de salir al aire, ¿no? Es importante que no desatendamos otras cuestiones que no son coronavirus, porque si no empiezan a quedar menos presentes y tener menos cuidados, ¿no? Sí, por supuesto. En este momento el hospital está con toda una directiva a través del Ministerio y de la Región Sanitaria y armando todo lo que viene a ser el equipamiento, las áreas para atender lo que pueda suceder con este COVID. Pero al mismo tiempo no desatender el resto de las patologías que día a día se presentan en el hospital. Hay áreas ambulatorias que se han restringido por las salas de espera y todo lo que es el distanciamiento entre los pacientes y sus padres, pero aún así se siguen atendiendo. Hablamos de obstetricia, los controles de obstetricia, enfermedades crónicas de neurología, de psiquiatría. Y bueno, así nosotros seguimos trabajando, no con el número habitual de pacientes, que son 1000 pacientes por día en el área de consultorio. También se disminuyó el tema de la guardia, por también el aislamiento. La gente circula menos, los chicos, hay muchas menos consultas, pero hablando de los temas del tema respiratorio, nunca dejó de ser, debido a esta situación actual, de ser relegado. El plan de infecciones respiratorias agudas, como todos los años lo estamos haciendo, esto para que la gente lo entienda, es con el mismo personal de la guardia, la selección de los pacientes que están con dificultad respiratoria, puntualmente las bronquiolitis, los cuadros virales, los asmáticos, tratar de rescatarlo brindándole el tratamiento en la guardia para que no sean internados. Y así es muy importante esto, porque realmente un 90% o más de pacientes evaluados se van a la casa y se internan muy pocos. Por eso hoy en día esa modalidad se sigue haciendo, como todos los años, y ya que me hablaba de la vacuna, de ninguna manera está exceptuada este año, ni porque hay menos consulta, ni porque los chicos no van al colegio, que también es un foco importantísimo de infección, por más que se laven las manos y se distancien. El hecho de no tener clases ha hecho que por ahora, porque recién estamos a 20 de mayo, por ahora las infecciones respiratorias no sean la causa principal de gravedad de internación en este hospital. La vacunación se sigue haciendo como todos los años, para recordar un poco, aunque la gente ya tomó conciencia, de los 6 meses a los 2 años, todos los chicos sanos, mayores de 2 años, los que tienen alguna enfermedad crónica o toman alguna medicación o algún factor predisponente que su médico, bajo una indicación, se va a acercar al vacunatorio. Y de 0 a 6 meses los chicos no se vacunan y se vacuna la puérpera, o sea, la mamá. ¿Eh? Los mayores de 65 años, que soy pediatra, todos.
Cuando los niños superan esa edad en la que la vacunación está indicada y es generalizada, empiezan a correr las recomendaciones de los pediatras. En este caso, o en este particular invierno, los pediatras están recomendando masivamente la vacunación. Hay que seguir esa recomendación. Sí, la vacunación no se detiene. Los mayores de 2 años, todos con indicación de su médico de cabecera, si tiene factores predisponentes o no. O sea, no se vacunan todos los pacientes mayores de 2 años. Los que sí tienen indicación médica, los que son asmáticos severos, los que toman corticoides, los que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, de algún tipo de inmunodeficiencia, los que toman algún tipo de medicación que cause inmunodeficiencia, diabéticos, esos son candidatos a la vacunación. Y los menores de 6 meses se vacunan los padres, la mamá, y entre 6 meses y 2 años todos los pacientes. Personas sin cobertura pueden acudir a los efectores públicos de salud, pero bueno, quienes tienen cobertura social deberán ver cuáles son sus planes de cobertura para realizar la vacunación en forma particular. Sí, en realidad nosotros llamamos oportunidades de vacunación y no rechazar a nadie. O sea, si tiene obra social, que en general se la va a cubrir con muy pocos trámites y quiere ir a la farmacia, me parece bárbaro. Y si uno tiene obra social y va a un centro de salud, llámele del Estado, nunca lo van a volver para atrás porque es una oportunidad de no perder a esa criatura o ese adulto que fue y se molestó y se tapó la boca y todo lo que estamos para vacunarlo, no dejarlo ir sin vacuna. Al principio de la nota me hablaba de situaciones que ustedes están viendo que tan distinto de en otros años, estadísticamente hablando, por la mayor permanencia de los chicos en sus hogares. Menos demanda espontánea, menos búsqueda, digamos, de médicos en guardia, menos situaciones de emergencia. ¿También han bajado accidentologías vinculadas con los niños? Sí, hay accidentes que son domésticos, que no bajaron. Por ejemplo, fractura supracondilia, miembros superiores, fractura de miembro inferior, traumatismo por caída de la cama, que son a veces muy interesantes porque son cuchetas y son con chicos durmiendo o jugando en la cama de arriba. Eso no se escapó. Pero todo lo que es el deambular de la calle ha disminuido muchísimo la accidentología. ¿Cómo no? ¿Y cómo están trabajando en general? Vimos ahí en el acceso, están con alcohol para quienes vamos ingresando al hospital, también toman la temperatura, hay menos gente circulando en los pasillos, hemos visto. Sí, el hecho que la circulación está más que controlada, ya hace un mes largo, desde que tenemos información, fuimos tomando a través de los días cada vez más conciencia y hemos dividido el hospital por empezar la entrada, por un área entra el personal, somos 1.500 por día. Nos hemos dividido en cortes, como para que si se enferma parte del equipo tengamos otro en casa, así que quizás no pasen 1.500 personas por día por una puerta, pero sí son 800 seguro. Por esta puerta de Alvarado ingresan los pacientes para tomar primer contacto con el personal, que le va a tomar la temperatura. Todos hoy tenemos que andar con barbijo en la calle. Si por algún motivo no tiene barbijo, el hospital le va a dar un barbijo en este mismo lugar y va a ir a la ventanilla de admisión de guardia, donde ahí nosotros hacemos un triage, como se hace en la mayoría de los hospitales hoy o en las instituciones grandes, con las preguntas de rigor, si consulta por fiebre, si tuvo viaje al exterior, que ya a esta altura y con los días que pasaron, muy poco lo van a decir, pero por lo menos, por ejemplo, es tremendamente importante decir si viene de alguna área de circulación masiva, como son algunas provincias, sin ir más lejos, de La Plata, la capital federal, Córdoba, Chaco, Santa Fe. Entonces, si es de circulación comunitaria, que se llama el virus, es muy importante porque eso puede ser un contacto. Y bueno, después toda la normativa para considerar lo que se llama caso estrecho, un contacto estrecho, un contacto casual, para el personal, para el paciente, para los que rodean al paciente, porque realmente nosotros no tenemos personal de sobra, desde los médicos, enfermeras, limpieza, y todo lo que es mantenimiento. El hospital este lleva todo lo que significa el apoyo y todos los que trabajamos en él.
Entonces nos tenemos que cuidar un poco en eso, no solamente al contacto del paciente, sino que somos mano de obra, vamos a decir. Doctor, le agradecemos mucho. No, por favor. La palabra de uno de los directivos, Martín, del Hospital Materno Infantil. Como lo decíamos al principio entonces, los niños que están dentro del rango de la vacunación obligatoria, iniciada la campaña, deben presentarse de manera espontánea en los centros que el municipio ha dispuesto, tanto en los barrios como en la zona de Colón y Salta para la vacunación, en los turnos y en las convocatorias que están disponibles. Y los chicos, incluso que superaron ya esa edad, previa consulta con su pediatra o yendo a alguna de las instituciones públicas de salud, también deben vacunarse. Hay coincidencia entre lo que empiezan a proponerle a los pediatras a sus chicos cuando los atienden y lo que nos dicen aquí en el Hospital Materno Infantil en la previa de este invierno para tratar de evitar que las patologías de este contagio a través de vías respiratorias proliferen incluso cuando las chicas y los chicos están en sus casas por el aislamiento. Así es. Muchas gracias, Javier. No hay por qué. Y nosotros tenemos que decir que comenzamos una nueva semana también con actividades exceptuadas que se van incorporando. Una de ellas pasa por las